nos damos cita con el arte. Vamos a hablar con doña Lola Orsa, que es una gran artista y, bueno, la señora más viajera que yo he conocido nunca. Bueno, ha viajado por todos los países, nos puede contar muchísimo. Nos vamos a centrar también en la exposición de pintura que se inauguró hace muy poquitos días, y que todos los amantes del arte, el que le guste disfrutar y deleitarse la vista con cosas bonitas, pues puede venir a hacerlo. Hablaremos de todo eso en esta entrevista con doña Lola. Buenas tardes, Lola, ¿qué tal? Hola, Elena, encantada de saludarte, muy contenta de verte aquí, gracias. Pero además de pintora también, eres escritora, viajera. ¿Cómo la has llamado a esta colección de estas obras? ¿Cuáles son? La exposición la he querido llamar Los viajes de mi piel, letras y colores para una lucha, porque tiene muchísima importancia el tema, digamos, en el espacio-tiempo, cuando me dediqué a... Bueno, no me dediqué, volví a pintar otra vez en full time, y aproveché una coyuntura especial dentro de una enfermedad que es muy común hoy en día, desgraciadamente, como fue mi cáncer de mama, y decidí que era hora de hacer algo diferente, y me dediqué durante todo el tiempo que estuve en el tratamiento a escribir un libro que se llama Los viajes de mi piel, letras y colores para una lucha, y a pintar una serie de 22 cuadros, de los cuales he querido representar aquí unos cuantos de ellos. Y más que nada, para no solamente para animarme a mí misma, sino también para animar a todo el que estuviese pasando por una racha tan malita. La verdad es que sí, también dedicado a todas estas personas, no me imagino que esta exposición, ¿no, Lola? Totalmente. Y bueno, pues tu inspiración por los viajes y tal es también en base de lo que tú has vivido, porque has visitado muchísimos países. ¿Hacemos un recorrido cómo ha sido tu vida, Lola, para así conocer un poquito más al artista? Bueno, te cuento. Yo salí muy jovencita de España y estuve trabajando de voluntaria con la ONU, con Naciones Unidas, y mi primer trabajo, o sea, mi primer destino fue en Bangladesh, pero en Bangladesh no duré mucho tiempo porque se inundó el país y nada más llegar y tuvimos que irnos. Y casi todos los voluntarios. Luego, más tarde, me mandaron al Pacífico y estuve viviendo en el Pacífico, en la República de Kiribati. Luego he estado viviendo en Samoa, en Niue, en Fiji. He vivido en Rarotonga, he estado en Nueva Zelanda, en Australia. Trabajando con la ONU en lo que era en el Pacífico, estuve 5 años. Y luego de ahí, pues resulta, llegué a España, monté una exposición, la última, o sea, llegué a España en el 87, monté una exposición en España, en mi pueblo de origen, que soy de Cádiz originalmente, de Barbate. Y me gusta con mucho arte. Con mucho arte, gracias. Y cuando estaba allí en Barbate, a los pocos meses de estar aquí en España, me llamaron y me fui para Asia, y estuve ya en el sudeste asiático viviendo, trabajando en la Embajada Española, la oficina comercial de la Embajada Española, y estuve trabajando en Malasia, en Kuala Lumpur, estuve trabajando en Tailandia, en Indonesia, China, Hong Kong, Taiwán, o sea, todo el sudeste asiático. Y luego más tarde regresé otra vez a España en el 92, en enero, vine para estar con mi papá, que se moría, y en marzo me volví a marchar, trabajando esta vez de guía turística, llevando españoles a Asia, que ya lo conocía muy bien. Y cuando estaba en Asia, en China, concretamente, me llamaron de la cadena Sol Meliá y me fui a trabajar con la cadena Sol Meliá a Cuba. Y ya en Cuba estuve 5 años. Y ya del Caribe, pues nada, vine mandada desde el Caribe, me enviaron aquí al Hotel Andalucía Plaza para trabajar unos meses enseñando a unos cubanos para ver cómo trabajaba la hostelería aquí en Marbella. Y me encantó Marbella, era la segunda vez que venía y me encantó Marbella. Con lo cual, en el año 96, decidí regresar a España, porque tenía que regresar a España ya por mi mamá. Y claro, qué mejor lugar para vivir para mí que un lugar tan cosmopolita y tan bonito como Marbella, San Pedro. Y aquí me vine, aquí monté mi casa, me casé, tengo a mi niña, y aquí se acabaron mis viajes. Marbella me embrujó. Cuánto recuerdo. Además, también has pasado por los medios de comunicación, has tenido tu propio espacio, tu propio programa, ¿no?, relacionado con los viajes. Claro. Sí, sí, hace unos años estuve en la Radio Las Andas, tuve un programa de televisión, de radio, perdón, donde tenía todo relacionado con los viajes. Era un script escrito por mí completamente, donde hablaba, pues claro,
Yo he vivido en tribus muy, muy, muy lejanas. He vivido con una gente, los kiribasis, que son de, o sea, la gente que menos contacto tiene con el mundo. Es un país que está muy alejado de todo, está como a 3,000 y pico millas al norte de Australia y 3,000 y pico millas al sur de Hawái. Esas mijititas que se ven de islitas chiquititas en los mapas mundi. Y luego he vivido con la tribu de los Dusun, he vivido con tribus, he estado en Papua Nueva Guinea también. Entonces, para mí, el programa más lógico y natural en hacer, me entrevistaron en Radio Nacional de España, entrevistaron en un programa que tenía José Manuel Novoa, que se llamaba Los Dioses de la Aventura, con Jesús Hermida, y estuve allí en el programa este de Radio Nacional de España, como te digo, y luego a partir de eso volví a mi pueblo y hice el programa de radio en Radio Televisión, o sea, Radio Televisión La Ganda, y estuve 6 meses en antena y era muy favorito, vamos. ¿Cuántas cosas has vivido? De verdad, ¿cuántas cosas tendrías que contarnos para programas y programas? Pero hoy vamos a hacer una paradita aquí, en este lugar donde estamos, en San Pedro, para viajar por tus obras. Un total de cuántas obras presentas en esta colección. Pues la verdad, aquí, debido al espacio-tiempo que hay, pues ha sido 28 cuadros en los que he querido representar un poco, parte de los que están en el libro que va a salir, espero que salga muy pronto, el de los viajes de mi piel, Letras y colores para una lucha. Hay algunos de ese libro que están representados aquí y también he querido poner algunos de varios momentos diferentes de mi vida, porque no iba a poner todo para no hacerlo tan cargado en ese sentido, ¿no? Y entonces he puesto también de Marbella, he puesto de Vejer, he puesto de otro, o sea, lo que son de Coín, que hay un cuadro muy bonito que está reciclado, hecho además con materiales reciclados, que fue como un homenaje a Barranco Blanco por el incendio que hubo tan horrible el verano pasado. Y yo, a mí Coín es un pueblo que me gusta muchísimo también, y hice el Barranco Blanco y lo hice como homenaje para que el reciclado sea una cosa muy importante, pienso que es muy importante. Lo hice con todo material reciclado y también está presente en esta obra. Y aparte hay 4 obras más que me han cedido de una señora que me los compró hace ya mucho tiempo, que es del año 90 y algo, que son 4 cuadritos que hay ahí enmarcados, que me los compró una señora y me los ha prestado para la exposición, para que estuviese representado un poquito de cada cosa de mi trabajo. Bien, ¿no? Hay muchas vivencias aquí. Y Lola, ¿cómo definirías tú tu arte? ¿Cómo lo defines? Pues la verdad, mucha gente me dice, no es naif, es naif, pero no es naif. Es que yo no soy naif. Yo soy más bien, soy impresionista, es un arte contemporáneo, lógicamente, pero es impresionista, expresionista. Y algunas connotaciones en naif, sí, por supuesto, quizás por los coloridos, pero para mí el color siempre es muy importante. Como ves, yo, para mí el color es una cosa que da vida, y soy mucho de la cromoterapia, de siempre tengo muchas amigas que, ya te digo, inglesas, que han vivido por la misma situación que yo, y también lo he querido representar aquí, con lo que son mis trabajos, con muchos colores que dan energía, como los naranjas, los azules. Como el artista súper apasionada y energética, pues va todo reflejado, es que el artista refleja en sus obras, ¿no? Exactamente, yo creo que yo tengo mi temperamento, es bastante alegre, bastante, por lo menos siempre he mantenido mi carácter, gracias a Dios, no ha tenido mucho cambios, ni aún estando bajo la presión del tratamiento y todo eso, y entonces he querido en alguna manera proyectar no solamente mis vivencias, sino también proyectar un poco parte de mi espíritu, para que de alguna manera se contagie a otra gente que quizás, ya te he dicho antes, que igual están pasando por momentos raros y momentos malos, y que ahora hay mucha gente que están pasando por momentos muy malos. Entonces siempre digo que es muy bonito fijarte en algún color, mirar alguna zona, como por ejemplo tenemos la cascada de Kanchanaburi, que es un cuadro que a mí me inspiró muchísimo, porque yo estaba en un momento muy malo, y a mí ese cuadro me, además, hecho casi, te lo digo, son cuadros pintados casi desde la memoria, pues son fotos muy antiguas, algunas en blanco y negro, amarillentas ya, y claro, gracias a la magia del óleo lo han vuelto otra vez a vivir, ¿no? Y en las cascadas de Kanchanaburi, ya te digo, es un lugar muy mágico de Tailandia, donde los monjes de allí de Tailandia van a bañarse para limpiarse y quedarse puros, que se lleven las malas. Y yo, para mí era, como no podía ir a Tailandia a bañarme, lógicamente, pues pinté la cascada de Kanchanaburi y de alguna manera me bañé allí. Un trocito. Y más me estabas comentando de que además de las cosas, de los objetos reciclados, el óleo, ¿no?, que es un elemento también, y qué más elementos utilizas, pasteles, ¿qué suelen utilizar?
Yo pinto mucho, aparte del óleo, uso mucho acrílico, también pinto acuarelas y el reciclado, pero usando reciclado de verdad. O sea, yo, por ejemplo, sacos de patatas de los antiguos de toda la vida de Dios, de arpillera, pues yo los cojo, los reciclo, los lavo, los limpio, los imprimo y luego los pego sobre tablones y luego hago como escultura. Sale como una especie de cuadros en tres dimensiones. Entonces, un cuadro como que te entra ganas de meterte dentro porque puedes meter la mano y tocar por las rocas. Yo pienso que eso es un, no sé, me gusta mucho como la escultura. Tú sabes, las condiciones económicas no te permiten hacer muchísimas cosas ahora, pues de cierta manera hago escultura a través de los sacos también. Bueno, por un artista no se le resiste nada, como lo habéis visto, ¿no? Como es Lola. ¿Y cuánto tiempo va a estar expuesta a tus obras para que quiera venir a visitarla la pueda hacer? Pues yo, gracias a mi amigo, que es Malcolm, el señor Malcolm Spendroff, que es el dueño, el propietario, que es un amigo de hace mucho de Mr. Gourmet Burger, que es un señor que lo conozco de hace muchísimos años, de Irlanda, y lleva ya aquí en Marbella desde el año 2000. 2001, cuando yo lo conocí. Entonces, de momento lo tengo montado aquí hasta, creo que probablemente mediados de abril, porque ahora ya viene Semana Santa y demás, o sea que lo dejaremos en principio hasta mediados de abril o así, y vamos, y seguramente igual si le gusta y como él me dice que le queda muy bonito decorado todo, pues igual podemos cambiar algunas obras, ir cambiando y dándole un toque diferente. Algunas se venderán, están en venta, ¿no? Sí, por supuesto, están en venta y además a precios muy económicos. Hay precios desde 175 euros para arriba. O sea que no decimos ahora que el arte no está al alcance de todo el mundo, sino el arte también está al alcance de los bolsillos que estamos un poquito más debilitados. Bueno, pues ya felicitarte, Lola, porque una exposición preciosa, con mucho colorido, muy alegre, está llena de vida y de energía, representa mucho a esta gran artista y, bueno, pues esperamos tener otra cita pronto cuando saques el libro para hablar del libro, ¿te parece? Sí, Lola. Sí, me parece. Ahora me gustaría hacerte hincapié que tengo ahora la segunda edición. Lo tenemos aquí, además que lo tenemos aquí porque está la segunda edición, lo podemos ver, muy bonita también la portada. La primera edición se presentó aquí en San Pedro, que ya sabéis que es un pueblo que para mí yo me siento sanpedreña, la verdad, y esta es la segunda edición que lo acaban de editar ahora de Bubuk, lo puedes comprar por ebook y lo puedes comprar en papel, y parte del beneficio de este libro va para el proyecto de la niña Malala, la niña esta pakistaní que le dispararon en la cabeza. Entonces yo de alguna forma he querido colaborar con el mundo de las niñas que está tan explotado y tan mal, de alguna manera he querido colaborar, por eso he sacado la segunda, o sea, han sacado la segunda edición del libro y he querido colaborar de esa manera con el mundo infantil. ¿Puntos de venta para...? Pues ahora mismo lo puedes comprar en las librerías virtuales, lo puedes pedir también cualquier librería como la librería Delta de aquí de San Pedro, y luego también lo puedes pedir en el FNAC, lo puedes comprar por ebook a través de la página web de Bubuk. Pues muchísimas gracias, que sigas pintando también con esa energía, Lola. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias a vosotros, muchísimas gracias. Muchísimas gracias San Pedro, porque estuvo muy bien la presentación.